Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Conectatic TV del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Esta semana se dio el lanzamiento de Smart Films, el festival de producciones audiovisuales con celulares más importante del país, en el que nuestra ministra Sandra Milena Urrutia resaltó el impulso que se le da a la inclusión con las categorías Revolucionarias TIC y Smart TIC Incluyente. Veamos un resumen de su intervención. Esos puntos de vista los que enriquecen al país que queremos construir y por ese camino las que generan el cambio que todos los colombianos anhelamos. Bueno, estamos muy contentos en este lanzamiento de la novena versión de Smart Films, donde el Ministerio de las TIC participa con dos categorías, Smart TIC Incluyente y Mujeres Revolucionarias TIC. Agradecemos al MINTIC porque pues están apoyando a todas las personas a incluirse activamente, a poder producir, a poder llevar todos estos mensajes que tienen, todas estas historias que son incluyentes a una sociedad que seguramente nos va a valorar y nos va a apoyar mucho más. El Ministerio TIC ha sido súper importante para Smart Films porque gracias a dos categorías, que han sido dos categorías muy incluyentes, personas en condición de discapacidad y mujeres, una categoría de mujeres para mujeres, así que mil gracias por el apoyo, es una categoría que de verdad vale la pena contarla y me siento muy orgullosa de que exista. Estamos viendo que abrieron una nueva convocatoria que es la categoría para las mujeres. La categoría de nosotras es una categoría muy interesante porque nos están dando la oportunidad de nosotras mostrar nuestro talento, mostrar que nosotras también podemos hacer cine con celular. Y lo importante es que el Ministerio de las TIC este año abrió esa convocatoria con Smartphones. Recuerden que un celular es un mundo, es el internet, es comunicación y en Smart TIC Incluyente es la puerta que permite contar historias, abrir un horizonte de oportunidades. Entren a nuestra página, busquen la categoría en la que quieren participar, lean términos y condiciones, agarre su celular, una a su familia y cuéntenos una historia. Todos podemos participar. www.smartfilms.com.co. Nos une el mismo camino, consolidar una Colombia con una sociedad digital en la que todos y todas hagan parte del proceso de transformación. Es por eso que desde el Ministerio TIC trabajamos con un enfoque participativo y diferencial, en donde también las personas con discapacidad puedan acceder a las tecnologías y usarlas como un motor de oportunidades e igualdad. Smart Films lleva años posicionándose como una ventana creativa para los emprendedores audiovisuales de Colombia, con ideas innovadoras de proyectos de ficción documental y animación. Y hablando de animación, quiero presentarles la historia de Soñadores, una serie beneficiaria de la iniciativa Crea Digital que fue nominada a los premios India Catalina 2023. Veamos la primera parte de nuestro encuentro con sus creadores. ¿Un omnívoro es alguien que se alimenta de ovnis? Bueno, muchachos, vamos a hacer de nuevo la siguiente toma con más actuación, mejor interpretación, ¿ok? Hola, este es Bombillo Amarillo y nosotros somos la casa productora de Los Soñadores. ¿Se han sentido alguna vez como un mosco en la leche? Ahora imagínense un mono que llega a una sofisticada sociedad y tiene que aprender de ella. Pues van a conocerlo. Él es Melo Jaramico. En Soñadores. Soñadores es una serie animada inspirada en la historia de un inmigrante de Melo Jaramico. Encontrarse con Soñadores es ver la ciudad y nuestra sociedad de una manera cómica. Es parodia, es reírnos de lo que está pasando en este momento, de la tecnología y ese afán de fama, del dinero fácil. Nosotros construimos a partir de refranes de animales, como aunque se vista de seda, mono se queda, más vale pájaro en mano que 100 volando y un montón. Cada uno de los capítulos se construye desde ese refrán, pero le damos también como un ajuste para que se adapte a las temáticas contemporáneas. Soñadores para Bombillo Amarillo es ese primer hijo que logra caminar. Nosotros trabajamos durante mucho tiempo
precisamente en publicidad, pero eran encargos que nos hacían agencias, que nos hacían productores o escritores. Soñadores evoluciona, se transforma y logra caminar por fin, y nos muestra que ya no solamente tenemos que vivir de los servicios que producíamos para otros, sino que podíamos levantar capital para hacer nuestras propias ideas. La moda de la cirugía. Crea Digital, en el año 2022, nos apoya para crear una segunda temporada, una parte de los recursos de financiar esta última parte de Soñadores, pues, que es la que ustedes están viendo hoy en día. Los fondos que llegan a través de los canales por Fontic han sido ese motor y esas convocatorias que hemos tenido la fortuna de ganarnos y participar en ellas. Y cada una de ellas, cuando las ganamos y las perdemos, nos ha enseñado cómo capitalizar los recursos humanos, de conocimiento y obviamente de dinero para poder tener el estudio que somos ahora. 7 veces nominados a los India Catalina y no hemos podido ganar ninguna. ¿Qué pasa ahí? Mi socio Daniel está diciendo que nosotros somos como el DiCaprio de la animación colombiana. Las animaciones colombianas tienen éxito en los festivales extranjeros, pero su distribución en Colombia había sido limitada. Ahora, los proyectos ganadores de las convocatorias Mintic se pueden ver a través de los canales regionales y de las plataformas de distribución de los contenidos del sistema de medios públicos que ofrecen contenidos de calidad. Un ejemplo de calidad es Profe en tu Casa, un espacio de enseñanza y aprendizaje. Nuestra ministra estuvo invitada a uno de estos programas. Este es un resumen de lo que fue su visita. A ver. Una super noticia. ¿Cuál? Hoy tenemos una super especialista para estrenar nuestra nueva temporada de Profe en tu Casa. Nos acompaña nada más y nada menos que la ministra de TIC, Sandra Milena Urrutia Pérez. Bienvenida a esta agencia. Muchas Qué alegría gracias. Que nos estés acompañando, ministra. Además, hoy con una misión tremenda. Ministra, para que nos cuente, ¿qué es el Internet? Bueno, el Internet es una red maravillosa que está en todo el mundo y que nos permite transmitir datos, videos, voz, poder ver imágenes, poder comunicarnos con personas de muchos lugares. ¿Qué es el ciberbullying? Una palabra, ministra. ¿Qué es el ciberbullying? Lastimar. Uy, muy buena palabra. Es como el acoso que se recibe a través de las redes sociales. También a veces eso puede causar problemas psicológicos porque pueden caer en depresión. Nos puede causar muchos daños. Vamos a decir 2 números y si son pares, pues ahí iremos descubriendo. 6 y 8. ¡Vamos! ¡Muy bien! Ministra, aquí, esto que estamos viendo en esta imagen. Esa es la forma en que debemos ver el Internet en ciertos eventos con los padres. Y es como los niños deben acceder a estos contenidos. Oh. Así que, ya sabes, para ser miembro de esta agencia decimos no al bullying. ¿Qué riesgos tiene realizar algunos retos virales? Nos puede lastimar físicamente o a veces nos puede provocar un miedo. Esos retos lo que buscan es que a través del juego pensemos que estamos logrando avanzar en una serie de etapas, pero en realidad lo que están buscando es que hagamos daño. Y por eso es importante hablar con los papás, hablar con los profesores, para que tengamos claro cuándo son retos chéveres, porque también existen retos chéveres, como por ejemplo limpiar las playas, sembrar árboles, tener más amigos, aprender de nuevas cosas. Quiero que hagamos énfasis en qué es el grooming, ministra. Eso suena raro. Sí, el grooming es cuando una persona adulta quiere tener un contacto, acercarse a un niño con fines que son perjudiciales para ese niño. Y saber que existen autoridades que también pueden tomar cartas en el asunto. El numeral 141, www.adenunciarpolicianacional.gov.co. Muchas gracias, ministra, por habernos acompañado en esta primera misión de la AIC. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Profe en tu Casa. Con más de 500 capítulos emitidos y logrando una conexión real con la audiencia, Profe en tu Casa hace parte de la identidad cultural. Este es un sueño para muchos realizadores, como los de la serie Soñadores, que han logrado usar el lenguaje de los dibujos animados para promover mensajes sociales constructivos. Veamos la segunda parte de esta historia central. Hola, este es Bombillo Amarillo y nosotros somos la casa productora de Los Soñadores. 7 veces nominados a los India Catalina y no hemos podido ganar ninguna. ¿Qué pasa ahí? Mi socio Daniel está diciendo que nosotros somos como el DiCaprio de la animación colombiana. Ni hablo literalmente. Pues es muy bonito ver que Soñadores ha llegado a ser nominado ya 3 veces en los India Catalina.
que tiene cierto reconocimiento. La primera temporada estuvo en el BAM y ganó un reconocimiento en el BAM que le permitió ir a Pixelato, uno de los mercados más importantes latinoamericanos. Estuvo nominado en Chile Monos como mejor serie latinoamericana. Ha viajado mucho, ha estado, por ejemplo, en MIFA, en el mercado de Francia. Pero eventualmente llegará, sabemos pues que eso es como un sinsabor que nos vamos a tener que quitar en algún momento y nos impulsa como a seguir creando contenido, porque es que más allá de eso, nosotros creamos el contenido que más nos gusta y nos divierte. ¡Hey! ¡Estas son naturales! Nosotros somos una industria naciente, pero sin duda estamos como en un momento primaveral, en el que hay muchos estudios floreciendo, hay mucho talento, muchas ganas, mucha hambre de poder hacer y hacer contenido animado. Entonces las convocatorias es el primer paso para poder solidificar equipos robustos y que permitan atraer la inversión y atraer pues los ojos de la mirada del mundo a Colombia. Que existan estas convocatorias permiten y dinamizan que también las ideas que se gestan y se desarrollan dentro del territorio puedan llevarse a cabo. Creo que vamos para un punto muy bueno, pero necesitamos un poquito más de cohesión para poder lograr sacar adelante proyectos grandes y poderlos mostrar internacionalmente. Ya empezamos pues con todo lo que son las convocatorias, ¿cierto? Ya toca es empezar a que lo muestren afuera, pues ya que no se quede acá solamente, sino que también se muestre pues también afuera. Aquí tenemos mucho talento, somos unos duros, somos unos berracos, pero a veces nos da miedo mostrarlo. Mostrar un dibujo en internet, mostrar un dibujo en Instagram, mostrar una animación en YouTube, abre puertas que ustedes no sabían que existían. Así que por favor, créansela en serio. Pues a los creadores de contenido que se atrevan a soñar, finalmente ya están todas las herramientas dispuestas para visibilizar nuestros trabajos. Existen convocatorias que pueden financiar los contenidos que queremos crear. Mi invitación es, soñemos, atrevámonos, creemos y nunca nos conformamos con la idea perfecta. Continuemos, que en el camino es largo. ¡Hasta la vista, ladies! ¡Corten! Colombia se ha convertido en un productor importante de series animadas gracias al talento de sus realizadores, y el gobierno nacional quiere impulsar aún más esta industria brindando incentivos como los de las convocatorias Crea Digital del Ministerio TIC. Estas series animadas se crean en su mayoría mediante técnicas digitales que son estándar en la producción mundial, y las herramientas y conocimientos necesarios para crearlas están ampliamente extendidos. Veamos cómo se producen. Para comenzar, hay un proceso de preproducción en el que se elabora un documento que se conoce como Biblia de serie, donde se presenta una idea del proyecto audiovisual y resúmenes de cada capítulo. Esta Biblia de serie sirve de guía para la producción y de incentivo para buscar inversionistas que patrocinen su realización. Luego sigue la elaboración del libreto y los diseños de los personajes para definir cómo se verán y cuáles serán sus rasgos más representativos. A partir de estos elementos se crea un storyboard, que es como una historieta donde se muestran las situaciones antes de ser animadas y se graban las voces con los actores. Luego se elaboran los fondos, los personajes y demás elementos de una forma detallada. Este material se organiza y pasa a los animadores, quienes mediante un programa de animación digital ubican los audios, las piezas, los fondos y los personajes para darles movimiento de acuerdo con la escena planteada en el storyboard. Cuando los planos quedan aprobados, se exportan en archivos de video para hacer el montaje final. A esta estructura de producción de los estudios de animación se le conoce en la industria con el término de pipeline, que se aplica para la realización de cada capítulo de la serie y varía de acuerdo a la técnica de animación, la complejidad del proyecto o el presupuesto disponible. Con el avance de la tecnología, actualmente los estudios cuentan con estructuras de producción flexibles que permiten el trabajo a distancia y no se limitan al uso de un solo programa o técnica. Por más de 10 años, Crea Digital ha financiado más de 200 empresas, organizaciones, colectivos, resguardos y comunidades étnicas de todo el territorio nacional que se dedican a la producción y creación de series animadas, buscando iniciativas que le apunten a potenciar la cultura, las habilidades tecnológicas y la inclusión en todas las regiones del país. A través de las animaciones podemos imaginar cosas más allá de nuestro entendimiento, y es que no existen límites para las capacidades de la creatividad humana. Faber Burgos es un colombiano que se volvió viral en las redes sociales tras lanzar un globo a la estratosfera y estuvo con nosotros contándonos su historia con las TIC. Mi historia con las TIC es poder compartir ciencia al mundo.
ese amor por la ciencia viene realmente desde muy pequeño. Vengo de una familia de recicladores y en ese entonces a la basura llegaban muchas enciclopedias, libros que la gente por lo general desechaba, y digamos que yo en esa basura vi una oportunidad. En el caso de las enciclopedias aprendí mucho de astronomía, aprendí mucho de biología y otras ciencias del mundo de una manera básica, simple, apenas era un niño. Hola, 3, 2, 1. La idea del lanzamiento del globo a la estratosfera viene de mi público. Ellos me comentaron que se estaba haciendo a nivel académico en algunos lugares del mundo lanzamientos a la estratosfera usando globos meteorológicos. Ya hubo esa idea, llegó el gran día y se hizo el lanzamiento. Pasadas las 12 de mediodía fue que se hizo el lanzamiento y fue algo pues increíble, ¿no? Como por ejemplo el récord Guinness, que era algo totalmente inesperado, y cuando pasó nos tomó de sorpresa. Pienso que realmente el propósito de que la gente viera la bandera de Colombia o la foto o lo que fuera era inspirar a la gente a hacerles creer y sentir que cualquier cosa se puede realizar si uno tiene esa iniciativa y ese deseo de sacarla adelante. Bueno, este es nuestro set de grabación, es simplemente un metro cuadrado aquí de nuestra casa. Compartimos contenido de todo tipo realmente, pero siempre es un contenido que siempre busca educar, dejar esa semilla, ese deseo de educación en la gente, que la gente quiera aprender. ¿Cómo hacemos el espejo infinito el día de hoy? Vamos a averiguarlo. Primero que nada, vamos a usar un palo. Quisiera ser recordado como uno de los primeros astronautas, porque no, si se da la posibilidad. Pero más allá de todo, quisiera ser recordado como una persona que contribuyó a que este país fuera diferente, al menos con un granito de arena. Y bueno, chicos, fue realmente fascinante haber aprendido el día de hoy a hacer este espejo infinito con todos ustedes. Los niños para mí son mi público más importante, porque ellos son realmente las personas a las que necesito inspirar para que este país sea diferente. Esta fue mi historia con las TIC. La agenda del ministerio no para en su misión de conectar al país y brindar más oportunidades con las TIC. En un colegio de Palmira, en el Valle del Cauca, visitamos un laboratorio de innovación educativa que cuenta con dispositivos de última tecnología para reforzar sus actividades escolares. En una de ellas, los profesores y sus estudiantes aprovecharon la jornada electoral de la institución para implementar el voto electrónico. Bueno, chicos, esta es una pantalla interactiva. Con esa pantalla podemos realizar múltiples funciones. Pusimos en funcionamiento la pantalla interactiva. Con la pantalla hemos realizado mucho más fácil la metodología de dar cátedra con los muchachos. Podemos utilizar el tablero electrónico, podemos navegar en internet de forma directa. Puedo compartir pantalla. En este momento, en nuestra institución educativa, estamos desarrollando la fiesta democrática, donde nuestros estudiantes eligen a su representante. La pantalla interactiva que nos llegó con el laboratorio STEAM sirve para dar la inducción a los estudiantes de la manera de sufragar en el mecanismo virtual que tenemos en la institución educativa. Estamos aquí con nuestra pantalla interactiva, donde le explicamos a nuestros estudiantes cómo entran a Ciudad Educativa de nuestro colegio para votar por sus representantes. Y podemos seleccionar aquí la encuesta del contralor estudiantil. Votamos, le damos a cerrar la encuesta y le vamos a salir. Estos son los 3 representantes, podemos votar por el que nosotros queramos, y con esto culmina nuestra votación como estudiantes. Hay muchos estudiantes más interesados en lo que pueden llegar a hacer. Cuando les hablamos de robótica, entonces ellos ya dicen, wow, yo quiero hacer parte del grupo de robótica, quiero crear, quiero hacer cosas. Este kit fue dado por el ministerio y nos sirve para desarrollar el pensamiento computacional y para crear cosas innovadoras para nuestro compañero y para nosotros. Agradecemos mucho por este laboratorio que nos llegó. Nuestros estudiantes están aprendiendo con esta pantalla interactiva. Las clases son más divertidas, más didácticas, pueden llegar a más conocimiento. En este momento está beneficiando a 1000 estudiantes de esta sede educativa distribuidos en las jornadas mañana, tarde y noche. Yo te digo que a corto plazo tendremos estudiantes creando, aprendiendo, haciendo cosas diferentes y en definitiva aprovechando todas esas nuevas cosas que van llegando.
Yo prefiero hacerlo en tienda física. Ah, por internet, pues, sirve mejor. Porque siento que a veces las fotos no son como tan verídicas, como ese ver la prenda en realidad, y aparte que uno se la puede probar y ver realmente si me gusta, cómo me queda a mí o no. Porque puede ser menos precio, puede ser inmediata la entrega. ¿En tienda física? Yo compro ropa en tiendas físicas. Porque muchas veces la talla no es la misma al momento de adquirir el producto, o muchas veces el producto no es igual al que está en internet. ¿Por qué? Porque me gusta, soy muy visual y me gusta llegar a las tiendas, voy, miro y de una vez, si veo algo que me gusta, los cojo, y si no, entonces chao y me fui. Yo compro ropa en físico, en tienda física, porque me parece más cómodo siempre poder ir a probarme todas las cosas y que me queden cómodas, porque a veces me da esa inseguridad de comprar en internet y que no me van a quedar bien las cosas, entonces por eso casi no me gusta. Porque me brindan mayor seguridad y está viendo uno el producto que va a llevar. Gracias al desarrollo del comercio electrónico, cada vez son más las oportunidades para que pequeños y medianos empresarios incrementen sus ventas y se den a conocer en cualquier parte del mundo. Esto es un aspecto fundamental para potenciar la economía popular con las TIC en todas las regiones, ya que facilita la búsqueda de productos y servicios, comparar precios, obtener descuentos y acceder a múltiples opciones de pago con unos cuantos clics. Para los consumidores ofrece ventajas como la comodidad de comprar desde su casa, ahorrar tiempo y dinero, así como la protección de sus datos personales y de las transacciones con las mejoras en ciberseguridad. Gracias al comercio electrónico podemos tener acceso a productos de cualquier parte del mundo desde la comodidad de nuestra casa. Por esto es tan importante llevar conectividad a todas las regiones de Colombia. Ahora, en nuestra sección de destacados, les presentaremos los aspectos más importantes de las dos categorías que apoya el Ministerio del Festival Smart Films y otras noticias del sector TIC. Con el objetivo de generar más igualdad y oportunidades, el Ministerio TIC reafirma su compromiso con las personas con discapacidad y las mujeres en la novena edición del Festival Smart Films, donde podrán inscribirse en las categorías Smart TIC Incluyente y Revolucionarias TIC. En Smart TIC Incluyente, las personas con discapacidad deberán crear cortometrajes con sus celulares con una duración máxima de 5 minutos. Compiten por el reconocimiento del mejor cortometraje y un premio de 25 millones de pesos. En Revolucionarias TIC, las mujeres mayores de 14 años, aficionadas o profesionales, podrán fortalecer su participación en la industria audiovisual. La meta es llegar a 115 cortos que cuenten la historia de una o varias mujeres. Si deseas conocer más información, ingresa a la página www.smartfilms.com.co. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 31 de julio. No te quedes por fuera. Con un total de 11.170 inscritos en la iniciativa Formación TIC para el Cambio, el Ministerio TIC celebra el masivo interés de los colombianos por desarrollar su talento en áreas digitales. Con esta convocatoria llegamos a 30 de los 32 departamentos del país y entre los inscritos se encuentran 3.940 mujeres, 1.052 habitantes de zonas rurales, 843 personas pertenecientes a grupos étnicos y 758 personas víctimas del conflicto armado. Formación TIC para el Cambio beneficiará a 7.000 personas que se acreditarán a través de cursos cortos bajo la modalidad de créditos condonables. La lista de seleccionados se dará a conocer a finales del mes de abril. La labor conjunta entre el Ministerio y el Festival Smart Films promueve habilidades digitales en mujeres y personas con discapacidad, fomentando así su participación en escenarios donde pueden dar a conocer su mensaje de superación a través de la narración de historias hechas con sus celulares. De esta manera llegamos al final de este episodio, pero recuerden que tenemos una cita cada 8 días y que queremos leerlos por medio de las redes sociales haciendo uso de la etiqueta numeral ConectaTIC TV. Soy Luisa Fernanda López y nos vemos a la próxima.